La Torre Eiffel ha sido iluminada con hidrógeno libre de carbono. Esto para sensibilizar sobre la necesidad de una transición ecológica basada en energías renovables. La acción se enmarca en el plan actual para la transición energética en Francia, que presenta al hidrógeno como una oportunidad frente a los combustibles fósiles. Desde el Ayuntamiento de París señalan que los Juegos Olímpicos de 2024 serán un horizonte para el desarrollo de hidrógeno renovable. El ministro francés de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, ha asegurado que Francia dedicará 7.000 millones de euros hasta 2030 al desarrollo de la producción de hidrógeno renovable. La iniciativa en la Torre Eiffel, que se incluye en el proyecto El París del Hidrógeno, ha sido desarrollada por la empresa EODEP.